teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Félix Cárdenas es viceministro de Descolonización. Ha dedicado su vida a la construcción de una sociedad diferente. Fue secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro, miembro de la Central Obrera Departamental y de la SSUCB. En 1993 fue candidato a la presidencia de la República por el Eje Pachacuti. Soy Félix Cárdenas, me asumo un indio en ejercicio, he nacido en Eucaliptus, provincia Tomás Bazón del departamento de Oruro. Eh, tal vez puedo decir que toda mi vida lo he dedicado a la construcción de una sociedad diferente, en diferentes ámbitos. Lo que más marca mi vida ha sido que a los 15 años fui preso político, sin saber por qué. Porque en el colegio donde estuve, en mi pueblo, una vez, <coughs> yo pinté unas letras que me parecían muy bien hechas cuando voy a Oruro. Y era, decía, ELN y tenía un fusilito abajo y me parecía muy bonito. Yo lo reproduje en mi colegio con carbón, a veces con tiza, pero una vez el director me sorprendió, me llevó a la dirección y de la dirección al DIC, que era en esos momentos los que hacían persecución política. Y es ahí donde me pregunto por qué me han traído y que eran las letras que estaba escribiendo, resulta que era ejército de liberación nacional y que eran seguidores del Che y que esa gente era comunista. Y yo preguntaba, ¿pero qué quiere decir ser comunista? Quiere decir que quieren democracia, que quieren que haya trabajo, que haya pan, techo. Entonces dije, yo también busco lo mismo. Entonces, sin saberlo, me convertí en preso político. Y a partir de eso me involucré mucho más. Puedo decir ahora que he sido uno de los dirigentes que más ha caído preso, tanto en las dictaduras, en los golpes de García Mesa, de Natuch Buch, fue preso permanente, pero también en democracia con el MNZ. Y en todo ese camino he logrado ser secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro miembro de la Central Obrera Departamental, miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En eh, 1993 fui candidato a la presidencia por el eje Pachacuti. Era el comenzar de un nuevo proceso. Fue nuestro aporte en ese momento para que lleguemos a donde hemos llegado. En la Asamblea Constituyente fui presidente de la Comisión Visión País, la primera comisión que es donde se discute política, ideología, filosofía y es donde se define el carácter del Estado, o sea, Bolivia un Estado plurinacional, es el escenario donde se definió esto. Hoy soy viceministro de Descolonización, para muchos es un nombre muy exótico tal vez, no existe en ningún país un viceministerio de Descolonización. Pero nosotros estamos entendiendo que la descolonización es el aporte ideológico que debe acompañar todo proceso de cambio. No puede haber Estado plurinacional si no hay un profundo proceso de descolonización. Y descolonización quiere decir un tema de estructura mental, de lógica de comportamiento, de sacar lo que tenemos acá, que es colonialismo puro, para aportar en este proceso de construcción de un nuevo Estado plurinacional. Para entender qué es colonialismo y por lo tanto qué es descolonización, es necesario ver los fundamentos de la creación de un Estado como el nuestro. Ocurre lo mismo con Perú, con Ecuador, con todos los Estados nacionales. Y hasta aquí nos han hecho creer que Bolivia es una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Y es por esa concepción monolineal del Estado que jamás hemos podido construir una identidad nacional. Esa es la historia oficial. Desde la historia clandestina de nuestro país entendemos que en Bolivia vivimos 36 naciones, 36 culturas, 36 idiomas y por lo tanto 36 formas de ver el mundo y 36 formas de darse respuestas sobre este mundo. Y es por eso que lo más importante en la Asamblea Constituyente, cuando se trata de diseñar el nuevo Estado, lo primero que teníamos que respondernos es, para construir un nuevo Estado, primero tenemos que saber qué tipo de sociedad somos. Y para llegar a esta comprensión hay que apelar a la construcción de la historia oficial. Cuando ellos han fundado este país, ¿con qué visión de país lo hicieron? La historia oficial nos dice que hubo 15 años de guerra por la independencia. Pero eso es la historia oficial. La verdadera historia nos dice que jamás hubo 15 años de guerra por la independencia. Lo que hubo fue un salteo permanente entre grupos que se dedicaban a robar oro, a robar plata. Y eran grupos de españoles que entre ellos se salteaban. Pero en un momento surge una pregunta entre ellos cuando dicen, ¿por qué nosotros todo lo que robamos con tanto sacrificio tenemos que mandarlo a España para que lo gasten con facilidad? Los españoles de acá se preguntaban por qué tenían que mandar todo lo robado a España. Entonces ahí surge la palabra mágica, independencia. Y es por eso que el sustento de la independencia de nuestro país, del Perú, de Ecuador, tiene ese fundamento, el robo, el saqueo. Bolivia, Estado colonial, es formado por estos fundamentos, por la necesidad del robo, por la necesidad del saqueo. Por eso el tema de la corrupción no es un problema que se puede resolver con leyes solamente. La corrupción es el fundamento de la fundación de este Estado como Bolivia. Entonces podemos decir que la fundación de Bolivia no cambió nada especialmente para los pueblos indígenas. Bolivia sigue siendo una continuidad colonial. Bolivia un Estado sin nación y nosotros naciones sin Estado. Bolivia fundado contra el indio, sin el indio. Entonces a eso lo llamamos Bolivia un estado colonial colonizante colonizado, donde el problema fundamental de Bolivia es el indio. Si no se resuelve el problema del indio, no se resuelve el problema de Bolivia. Desde esa comprensión podemos entender que en este diseño de país lo que se ha creado es una sociedad de acomplejados. Bolivia es una sociedad de acomplejados. De gente que cree que es superior y de gentes que creemos que somos inferiores, porque nos han educado así, nos han enseñado así, que hay una cultura superior y hay una cultura inferior. ¿Sí? Unos son superiores, los otros son inferiores. Que ellos tienen el arte y lo que nosotros tenemos no es arte, es artesanía. Que ellos tienen la música y que lo que nosotros tenemos no es música, es folclore. Que ellos tienen el idioma y lo nuestro no es idioma, es dialecto, el aymara, el quechua. Que ellos tienen la medicina y lo nuestro no es medicina, es brujería. Que ellos tienen religión, lo nuestro es superstición. Eso es la sociedad de acomplejados, que nos hacen creer que por el hecho de ser de una tez más blanca, son superiores. Y nosotros, por el hecho de ser morenos, bajitos, somos inferiores. Y en este camino, ha pesado mucho la primera constitución política del Estado. En la primera constitución, en la primera asamblea constituyente, no estuvieron presentes Juana Azurduy de Padilla, no estuvo el moto Méndez, no estuvo Cañoto. ¿Por qué? El primer pecado de Juana Azurduy de Padilla era ser mujer. Y por el hecho de ser mujer, ser líder de un ejército. Pero además, ese ejército compuesto por indígenas. Entonces, el tema es racismo y patriarcado se incorporaba en, la, en el desprecio a Juan Azurduy de Padilla para no permitirle ser parte de la primera asamblea constituyente. Entonces, este tipo de Estado colonial, colonizante, tiene sus armas fundamentales que hasta el día de hoy no ha variado un solo milímetro: educación, religión y las leyes armas fundamentales del colonialismo en la educación por ejemplo un niño desde el, que nace hasta los seis años está con su papá con su mamá vive ese mundo el mundo de la comunidad pero una vez como tiene que aprender a leer y escribir entra al otro mundo donde le dicen que es prohibido hablar aymara eso prohibido hablar quechua aquí se habla castellano desde el principio de la educación este niño se bloqueó, se neutralizó, se calla hasta el día de hoy. Y en la escuela poco a poco le irán incorporando otros valores, otros principios y poco a poco este niño, 10 años, 11 años, aprenderá que ponerse terno corbata es progreso y ponerse poncho es atraso. Que ponerse pollera es atraso, que ponerse vestido es progreso. Que hablar aimara quechua es atraso y hablar castellano es progreso. Están cambiando la educación, la estructura mental del niño. Y junto a eso, la historia oficial de puros líderes blancos, Eduardo Abarroa, Simón Bolívar, o el hecho de cantar himnos coloniales. Todos los himnos en nuestro país son coloniales, tienen un profundo mensaje ideológico colonial. Por ejemplo, el himno a Oruro cual Colón otro mundo nos da, nos dice gracias Colón, nos has dado otro mundo. O el himno a Santa Cruz, La España grandiosa, conado benigno, aquí plantea el signo de la seducción. Gracias España, gracias por la conquista. Entonces, toda la educación tiene elementos colonizadores, colonizantes. Y ahí se incorpora la forma de educación, una educación domesticadora, de educación al buen salvaje. Mientras que la educación del otro, del que tiene el poder, es diferente. La educación nuestra nos enseña a ser un buen esclavo, nos domestica. Pero la educación del otro, su hijo, de este niño, está aprendiendo a patear a la empleada porque está aprendiendo a ejercer poder. Es otro tipo de educación. Y así poco a poco veremos que ese niño que entró a los seis años, a los doce, a los trece, cuando se mire en el espejo, no se quiere, porque le han cambiado el cerebro, se ve gordito, moreno, bajito. La autoestima se liquidó, prefiere ser lo que jamás va a lograr ser. Educación colonial, misión cumplida para la educación. Y por el otro lado, la religión. La religión que tiene muchos eh, puntos eh, que se podría tocar, pero yo me quedo con esto, por ejemplo, del, de los mitos. Dice que Adán era feliz en el paraíso, pero por culpa de Eva que le ha hecho comer una manzana, Adán es expulsado del paraíso. Y por lo tanto, la religión ha creado preceptos religiosos en contra de la mujer, a partir de este mito. La mujer pecadora. En potencia. Y esos preceptos en contra de la mujer se han convertido en conductas cotidianas de la sociedad, y esas conductas se convirtieron en leyes en contra de la mujer. A partir de esto, el tema de la inquisición: millones de mujeres a la hoguera por el hecho de ser lindas o por el hecho de ser más inteligentes que el hombre, porque no se puede concebir una mujer superior en inteligencia que el hombre, porque la concepción era mujer inferior por naturaleza. entonces en las leyes podemos ver cómo en el cotidiano nosotros repetimos estos temas de degradación de la mujer. cuando uno invita a una fiesta a alguien se pone no juan señor juan fernández y señora o sea no se pone el nombre propio de la mujer sino se lo toma como algo accesorio y lo tomamos con naturalidad. así se fue construyendo patriarcado. Entonces, si vemos la religión más profundamente, va en contra totalmente de nuestros preceptos de los pueblos indígenas. En nuestra religiosidad, todo es dos. Hay un seso sagrado macho, hay un seso sagrado hembra. Para nosotros todo es macho hembra. Las plantas son macho hembra, los animales son macho hembra, hasta las flores. Hasta las piedras en nuestra concepción son macho y hembra, pero cuando llega la religión católica nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre macho, Hijo macho, Espíritu Santo macho, tres machos. Entonces, el machismo es un tema de la religiosidad y especialmente de la religión católica y va destruyendo nuestra propia espiritualidad. Y estos temas de decir, si te pegan en una mejilla, ofrecerle la otra. Han minado nuestra resistencia, han combatido nuestra capacidad de articularnos para cambiar el país. Nos dicen que no importa si eres pobre porque Dios quiere más a los pobres. Y además los pobres cuando se mueren van directo al lado del Señor. Entonces uno quiere ser pobre, asume ser pobre, desea ser pobre. Acepta ser pobre porque es la única condición de tener un boleto al cielo. Y cuando preguntamos a aquel millonario qué vamos a hacer, no te preocupes, ese va a ir al infierno. Y así desarman permanentemente nuestro espíritu de lucha, educación, religión y sobre eso las leyes. Tenemos tantos abogados en el país, pero toditos son, como dice Fausto Reinaga, son gente que no ha podido crear nada. Nada propio. Nuestras leyes vienen desde los códigos napoleónicos, las leyes romanas, eh, sistema presidente-vicepresidente, sistema norteamericano, sistema prefecto subprefecto, corregidor, sistema español, defensor del pueblo, el ombudsman, sistema nórdico. ¿Qué cosa es nuestro? No hemos tenido la capacidad de crear algo desde nosotros mismos. Entonces, educación religión leyes armas fundamentales del colonialismo y es por eso que entendiendo desde esta óptica entendemos qué es lo que hay que cambiar en nuestro país bolivia es un país totalmente blindado contra el niño y contra la mujer los fundamentos del país por lo tanto son racismo y patriarcado y cuando hablamos de descolonización lo que tenemos que hacer es Desestructurar todo esto que ha sido estructurado en 500 años de colonialismo. Entonces, descolonización es el ajayo de este proceso. El artículo 9 de la Constitución nos dice que no se puede construir un Estado plurinacional sin un previo y profundo proceso de descolonización. Esta es la tarea mayor. Luego de esto vendrán las otras tareas. <laughs> Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. En el camino de la descolonización también es importante, si queremos construir un Estado plurinacional, ¿a dónde va dirigido ese Estado plurinacional? ¿Cuáles son los objetivos finales? Y acá hay que detenerse también en los paradigmas de los años 70-80 del movimiento popular, de los partidos de izquierda. El paradigma de los años 70-80 era lucha de clases donde nos decían el capital, el trabajo, y hoy ese paradigma ha quedado muy reducido para el tamaño de la empresa que está haciendo el Estado plurinacional. Y entonces entendemos, desde los viejos indianistas hasta ahora, por qué se clasificaba que tanto izquierda como derecha para el pueblo indio es lo mismo, porque tanto socialismo o capitalismo, su problema es el manejo económico. Para el socialismo lo maneja el Estado, para el capitalismo lo maneja el mercado. Pero ambos, los dos, lo que tienen en común es que son industrializantes. Y cuando son industrializantes son depredadores. Y cuando son depredadores están yendo a la destrucción del mundo. Por eso ese paradigma de la lucha de clases hoy es superado desde el presidente Evo Morales como una propuesta al mundo con un paradigma planetario, la madre tierra. Ningún proyecto personal, ningún proyecto de sociedad puede funcionar si no tenemos en cuenta el tema de la madre tierra. Y es por eso que el paradigma planetario es o se muere la madre tierra o se muere el capitalismo. Sale desde Bolivia, desde Cochabamba, en, el, en la cumbre de los movimientos sociales, y se cose para todo el mundo, de enseñar al mundo de que hay otra forma de vivir, que la forma de vivir que tienen ellos los países desarrollados, sobre desarrollados, ya no puede continuar. Papá en un caso, mamá en otro caso, el hijo en un caso, la hija en otro caso, todos viven en un caso, y eso tiene un costo para la naturaleza. Entonces, este es el paradigma sustento de la construcción del Estado plurinacional. Entonces acá estamos queriendo decir que tampoco estamos con el fundamentalismo marxista ni el mesianismo indigenista, sino de retomar este tema de establecer el equilibrio, el equilibrio entre los hombres, el equilibrio entre hombres y mujeres, el equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Ese es el paradigma de la Madre Tierra. Mucha gente puede decir que se está planteando retornar al pasado. No es un retorno romántico al pasado, es una recuperación científica de ese pasado para combinarlo con lo más sano de la modernidad, no con cualquier modernidad. Entonces, dentro de este paradigma también hay que tener en claro, pero si en alguna etapa de nuestra historia, el sujeto histórico del proceso de cambio en algunos casos era el obrero, en otros casos eh, los partidos de izquierda. Hoy el sujeto histórico es el indio. Si eso no queda claro, no estamos entendiendo el proceso de la construcción del Estado plurinacional. Sujeto histórico el indio, el indio en tanto presidente, el indio en tanto masas, el indio en tanto proyecto político, el indio en tanto paradigma planetario. Desde esta comprensión es que ese Viceministerio de Descolonización desarrolla sus tareas. Lucha contra el racismo, lucha contra el patriarcado. En el Viceministerio de Descolonización hace tres meses hemos creado una unidad de despatriarcalización, que no es lo mismo que la equidad de género. La equidad de género más es una cuestión ONG. Qué parte de los conceptos de la competencia de la mujer al hombre, mientras la despatriarcalización quiebra el poder, pone en cuestión el poder histórico patriarcal y va más allá de los horizontes de la equidad de género. Bueno, esto es un tema muy aparte, pero ese es en esa unidad donde se está desarrollando, por ejemplo, la recuperación de saberes, la recuperación de conocimientos, de espiritualidades. En ese diseño nosotros entendemos que el 20 de diciembre vamos a lograr el matrimonio de 500 parejas, aymaras, quechuas, de los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, para empezar este año, que se van a casar en la religión propia con sacerdotes aymaras, frente a sacerdotes quechuas, con autoridades originarias aymaras y quechuas en Tiahuanaco, como parte de la recuperación de nuestra identidad, de nuestra religiosidad. Pero estos matrimonios no van solos, el presidente ha dicho casado, casa quiere. Entonces, en esos acuerdos interministeriales se está haciendo que los jóvenes de una determinada edad a establecerse tienen que... Casarse primero en la religiosidad propia, que va a tener un plus de vivienda propia, pero junto a ello la posibilidad de emprender proyectos, microproyectos, para tener trabajo. O sea, vivienda, proyectos, matrimonio con identidad, es el imaginario de la sociedad para vivir bien. En el tema de la despatriarcalización. Tenemos un otro, eh, una otra estrategia que se llama juicio al Estado colonial desde el Estado plurinacional y en uno de sus puntos estamos hablando del Museo de la Memoria. O sea, no tenemos que entender la historia solamente a partir de los libros que nos dan, sino a partir de la vivencia y en este caso el lugar donde está el Ministro Sacha Llorenti. Ha sido un lugar donde se ha torturado, se ha matado, es el lugar donde han hecho parir a patadas a Domitila Chungara y así muchos líderes mineros del movimiento popular, de los partidos de izquierda, han sido torturados en ese ministerio que es ahora el ministerio de gobierno. Entonces estamos trabajando para que eso ese edificio se convierta en un museo de la memoria, de la memoria corta, donde se pongamos los lugares de tortura para que los jóvenes estudiantes vean la historia con sus ojos. Y otro museo de la memoria larga, de la fundación de Bolivia, de los pueblos indígenas, de la agresión permanente del Estado hacia los pueblos indígenas para desaparecer, y si no los desaparecen, por lo menos los domestican. Otro museo de la memoria larga en el tema del juicio al Estado colonial plurinacional y un tema en el que estamos trabajando junto al Ministerio de Educación, tema de la educación. Como hemos dicho, la educación sigue siendo colonial. Entonces, de lo que se trata es de construir una nueva malla curricular de acuerdo a los preceptos de la descolonización para construir el Estado plurinacional. No es posible que hasta ahora sigamos leyendo como textos base eh, La Niña de mis ojos, Raza de bronce, que son libros totalmente racistas. En la nueva malla curricular el texto base tendrá que ser Venas abiertas de América Latina, por ejemplo. Entonces hay que trabajar en el tema de la educación y esto no es un trabajo de un año, de dos años, es un proceso largo. Y así sucesivamente vamos tocando temas diferentes. El 11 de septiembre nosotros tenemos dentro del viceministerio un, un paquete de actividades de lucha contra el racismo. El 24 de mayo hicimos un festival nacional en todos los departamentos en contra del racismo, de lo que ocurrió en Sucre un 24 de mayo del 2008. Entonces hay que cuestionarse desde el tema de la discriminación, del tema del racismo. Y el 11 de septiembre los ganadores de todos estos festivales estarán en el porvenir para recordar la masacre de los hermanos indígenas en el porvenir. Estamos haciendo un monumento que se llama Monumento a la Infamia, que expresa la masacre, la tortura de estos nuestros hermanos indígenas y que junto a la ley contra el racismo que se está discutiendo en el Parlamento, tendremos a futuro que no solamente ya es un tema moral el no ser racista, sino también es un tema que tiene sanción penal. El 21 de septiembre es Día del Estudiante. Nosotros trabajamos mucho con Albor, que es un grupo de teatro del Alto, que ha puesto en escena las venas abiertas de América Latina. Lo hemos estado presentando en Cochabamba, en diferentes departamentos. Esto va a ser grabado en un DVD. Y el 21 de septiembre se va a distribuir a todos los estudiantes esta puesta en escena en Teatro de las Penas Abiertas de América Latina, de tal forma que todos los años el Ministerio de Educación distribuya este DVD a todos los estudiantes como un mecanismo para eh, invitar a la lectura real del libro. Y así, sucesivamente, entender que nuestro trabajo de la descolonización tiene que tocar temas muy profundos como esto de las Fuerzas Armadas, la policía, dónde hay racismo, cómo se desarrolla el racismo, que son parte de trabajos de diagnóstico para luego entrar a diseñar políticas públicas descolonizadoras. El presidente nos ha dicho, hay que descolonizar el Estado desde el Estado. Si entendemos que Bolivia es un estado colonial totalmente blindado en contra del indio y en contra de la mujer especialmente, entonces estas son las tareas. Si vemos los ministerios del estado colonial, veremos que tienen usos y costumbres. Vuélvase mañana, es una actitud colonial el jefe está en reunión, espere o vuelva mañana. Son actitudes coloniales, Esos son los usos y costumbres del Estado colonial, de los comportamientos jerárquicos que tienen unos con otros, pensando que uno es jefe y el otro es inferior. Todo eso, Estado colonial. Entonces, Viceministerio de Descolonización tiene que diseñar políticas públicas para todos los ministerios, pero como no podemos abarcar todos, en un solo tiempo estamos... Eh, dándoles eh, prioridad a diferentes ministerios, ministerio de educación en primero en este de la malla curricular, ministerio de salud en el tema de los saberes, conocimientos en tema de medicina, fuerzas armadas, policía y el diseño de las leyes que van a marcar un hito en la nueva forma de estructuración jurídica que va a tener el Estado plurinacional. Yo creo que ha sido muy importante. Un hecho histórico, el tema de Sánchez de Lozada. Gracias a Sánchez de Lozada hemos aprendido el valor de la unidad, porque antes nos movilizábamos solamente o los mineros o los maestros, aparte los indígenas. Sánchez de Lozada ha tenido la virtud de unir a todos y entender la potencia de nuestra unidad, que es lo que nos mantiene hasta ahora venciendo todos los pallegos. Entonces, antes de Sánchez de Lozada, en los diferentes gobiernos, entendemos que jamás hubo participación, control social, porque el Estado estaba diseñado a imagen y semejanza de ellos. Ellos deciden, ellos definen, ellos hacen todo. Es tal el nivel de la forma colonial como se ha manejado el país, que por eso llegamos a una comprensión simple. En Santa Cruz, el hijo de un ganadero, de un hacendado, de un terrateniente, cuando su papá en la mañana se levanta y va donde sus peones a patearles, a golpearles, el hijo piensa que su papá está yendo a trabajar. Así se construye poder, siempre fue así, vertical. Entonces, entender esto, entender ese es otro mundo y lo nuestro es otro mundo ha sido muy importante y eso viene desde los movimientos sociales desde los sindicatos agrarios desde las organizaciones sociales que una cosa es el mundo occidental y otra cosa es el mundo andino amazónico que en el mundo occidental se entiende la tierra de otra forma para el mundo occidental el hombre está sobre la tierra por lo que está sobre la tierra, puede depredar la tierra puede alquilarla puede venderla puede matar a la tierra no, no es parte de él y en el mundo andino amazónico el hombre no está sobre la tierra el hombre es parte de la tierra por eso no puede venderla no puede alquilarla no puede asesinar a su madre Entonces, son dos mundos dos lógicas totalmente diferentes y el tema de la democracia es lo mismo en la democracia occidental es tan vertical y en la democracia andino-amazónica es totalmente colectivo. La democracia circula por toda la comunidad, pero no se torna a la misma persona, es una democracia circular. Entonces, así podemos ir viendo que nos han querido imponer otros valores, otros principios, en desmedo de los valores propios, de los principios propios. Entonces, este tema del control social, por ejemplo, ahora es importante porque. Estamos asumiendo que Bolivia está diseñando un Estado plurinacional. Somos extremistas de la democracia. En diciembre vamos a elegir, como nunca en la historia, por el voto popular a quienes van a ser miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. O sea, no se da en todos los países esta forma de democracia, que es una forma de control social. Si nos equivocamos, nos equivocaremos nosotros, pero no por culpa de otros. Entonces, meritocracia, todo ello es cosa del pasado. Entonces, hay mecanismos muy nuevos eh, sobre el tema de control social. En el tema de control social está, por ejemplo, que los ministerios deben rendir cuenta de sus actos a los movimientos sociales en una forma de control social, que todo se hace bajo consulta, otra forma de control social, que cualquier ley, decreto, como dice el presidente, tiene que ser construido junto a las organizaciones sociales, formas de control social muy inéditas, que cualquier país fuera de Bolivia está mirando cómo se está construyendo realmente con los ciudadanos y las ciudadanas este nuevo Estado plurinacional. Yo creo que los errores que hemos tenido en diferentes países nos han ayudado a hacer un tipo de país desde nosotros. Los errores en Nicaragua, los errores, las pretensiones en diferentes países, el socialismo de Allende, el socialismo... De los, eh, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, son hitos muy importantes, son, eh, son temas que deberíamos pensarlo para adelante. Por eso no es en vano que en el continente hay una emergencia de nuevos actores sociales que los presidentes actuales no vienen por casualidad, sino vienen precedidos de una larga lucha en el Frente Sandinista, por ejemplo. Después de 40 años de lucha contra la dictadura Somoza, Somoza padre, Somoza hijo, viene Daniel Ortega apostando por la democracia. Eh, Lugo en el Paraguay, que viene de la lucha de los curas tercermundistas. O Tabaré Vázquez, más antes presidente del Uruguay, que viene desde los Tupamaros de los años 70. O sea, cada uno viene precedido de diferentes luchas. O Bachelet en su momento en Chile, que viene desde la resistencia a la dictadura de Pinochet, un padre asesinado, torturado, la familia, viene Bachelet. O Cosea, que viene desde Alfaro Vive, la lucha de los guerrilleros de los años 70-80 con Alfaro Vive. Todos ellos, precedidos de diferentes luchas, nos han ayudado a comprender que solamente mirar el país desde el lado marxista, leninista, no ha sido suficiente. Hoy estamos viendo, junto con ello, desde nuestra identidad, como una forma de descolonización en la construcción de un nuevo Estado. Y la cereza en la torta es Evo Morales, por primera vez un presidente indígena por primera vez con un voto abrumadoramente mayoritario, entonces Bolivia es un mal ejemplo para Estados Unidos. Si en Bolivia nuestro proceso avanza, avanzarán los otros procesos. Si en Bolivia nuestro proceso retrocede, fracasa, fracasarán los otros procesos. Esa es la envergadura de la tarea fundamental que tiene nuestro país el de jalar a los demás países en esta utopía de construir un Estado desde nosotros, para nosotros, para vivir bien. Entonces, descolonización también quiere decir entender los procesos, los errores que hemos tenido desde las vertientes izquierdistas, socialistas, y ahora entenderlo desde nosotros, desde la posibilidad de construir un país, desde nuestra identidad.